Este viernes 19 de abril, los máximos representantes de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, portavoz nacional, Jordi Turull, secretario general, y el propio Carles Puigdemont han comparecido por sorpresa para realizar una extensa declaración entre los tres cabezas visibles con el lema «Cataluña necesita hacerse respetar», que supone todo un órdago hacia Sánchez, un desafío, un ultimátum definitivo en el que han dejado muy claro que lo quieren todo, absolutamente todo. Gobierno, financiación, justicia, referéndum ya y, en definitiva, independencia. En la comparecencia ha habido críticas muy duras hacia Sánchez y han puesto en valor cómo habían logrado sacarle todo lo inimaginable. Ahora quieren más, ahora lo quieren todo. Ho farem amb la determinació amb què ens heu vist ja tractant Madrid i cal l'exigència de fer complir els compromisos. La comparecencia colgada en la red por el propio Carles Puigdemont ha durado 26 minutos y se ha producido íntegramente en catalán. Ha sido iniciada por la portavoz nacional Miriam Nogueras, a la que ha seguido el secretario general Jordi Turull, finalizando Carles Puigdemont. En la declaración han dejado muy claro que desde el 12 de marzo ya nada será igual, que a partir del 12 de marzo Cataluña va a negociar con Carles Puigdemont al frente con el Estado español de tú a tú. Es decir, amigos, que todo lo que argumenta Pedro Sánchez para justificar la amnistía, todo el relato de la normalización, la concordia, todo eso salta por los aires. Lo que ha hecho Sánchez es reactivar de una forma brutal el golpe de Estado de 2017. Sánchez, amigos, es lo peor que le ha pasado a España en décadas, dejando atrás incluso al que inició todo el proceso que estamos viviendo, que no fue otro que Rodríguez Zapatero. En la declaración enmarcada, obviamente, dentro de la campaña electoral, han dejado muy claro que con Puigdemont al frente de la Generalitat, después del 12 de marzo, habrá un antes y un después. Turull ha finalizado su discurso dando paso a Puigdemont para asegurar que es quien puede hacer posible lo imposible. Puigdemont ha comenzado fuerte diciendo que el 12 de marzo va de qué tipo de relación quieren los catalanes con el Estado español y ha comenzado su retahíla de amenazas, dejando claro que no van a votar los presupuestos si no se les da la financiación que exigen, algo que no está al alcance de Sánchez porque provocaría un colapso en la economía española y una rebelión masiva del resto de comunidades. Esta es la legislatura en la que se va a acabar que Cataluña pague cada año los presupuestos de la Comunidad de Madrid, según Puigdemont. Obviamente, porque eso es absolutamente incierto, pero el desafío de Puigdemont es inflexible y el propio prófugo ha dejado muy claro que será él, es decir, la Generalitat, la que controle todas, absolutamente todas las infraestructuras de Cataluña, incluidos puertos, aeropuertos y toda la red ferroviaria. Y por supuesto Puigdemont ha sido muy claro, referéndum ya, ya, no ha dicho unos meses, una negociación, etcétera, no. Ha dicho referéndum de autodeterminación ya. Es decir, el golpe de 2017, amigos.